Hola, ¿cómo están? Yo soy Ulises García, Ulises Leonel García. Este es mi primer video y voy a hablar más que nada del tema de las algas, microalgas, que se forman en los vidrios de la pecera. Esta es una pecera de 200 litros que tiene una división acá para mi bagre, ¿eh? Que tengan y no se coman en mi bagre y un dientudo, para que no se coman a los astianach chiquititos. Y al monjita que ahora se escondió. Como yo me llamé, el monjita tenía un cardumen, sí, lo tenía en cardumen, pero él es el que ha quedado. Acá está. Además se lleva bastante bien. Un poquito picoteado, es normal, hasta ellos están picoteados que se picotean entre sí. Pero está bastante bien adaptado a estar solo. Así que bueno, voy a hablar del tema de las algas. Algas. Uno ve un acuario con él y dice, ¿qué acuario sucio? Y la verdad que sí, un poquito feo se ve. Pero en realidad no afecta en nada a los peces y no tiene nada que ver con que un acuario esté sucio. Yo acá lo tengo limpio, mi acuario. Ahí se ve, no tiene nada de caca acumulada acá en sus piedras. El filtro sí está un poco sucio porque hace bastante que no lo lavo. Pero nada, está limpio el acuario. Y el frente lo tengo limpio porque si no, no se ven los peces. De atrás no le limpio pues corro más riesgo porque este muerde a veces y este me clava las aletas, así que ven, acá sí tengo más limpio, pero también bastante. Las algas son algas microscópicas, son colonias de algas microscópicas que se forman así más que nada pues este así clima le favorece cuando tiene luz del sol. Ahora está cerrado pues de noche, entonces se va a formar más cantidad. Entonces, pero no le afecta nada a los peces. Sí le afectaría cuando se forman cianobacterias, que es como una especie de musgo más espeso, así como una alga más espesa, pero que se suele formar en acuarios que no le dan bolilla. Si están bien cuidados, lo único que se puede formar son algas. Además, lo raro sería que en un acuario no se formen algas. Si se forman algas, pues está todo bien. Si no, sería medio raro. Pues normal que salgan algas. No le afecta nada a los peces. En cualquier río y medio acuático va a haber algas en la naturaleza. Y miren, perfectos están los peces. Así que bueno, iba a hablar más que nada de eso. Y tengo también hormigas, ranas, pájaros y más peces. Un acuario plantado en recuperación por culpa de algas. Y también tengo armas de cartón, que eso ya no tiene nada que ver con animales y eso. También toco la guitarra y otras cosas. Bueno, y este es mi primer video. Espero que les haya gustado. Ya, también voy a hacer videos informativos así sobre la reproducción, alimentación y cuidados de peces y otros animales. Y cualquier cosa, pongan en los comentarios que quieren que siga haciendo videos. Mientras no tengan comentarios, porque es el primer video, obviamente no van a salir comentarios así nomás. Voy a hacer video yo así, de lo que se me ocurra. Pero si empiezo a tener comentarios, voy a hacer lo que me pidan. ¿Vale? Bueno, chau, hasta el próximo video.